no iremos con el pijama puesto en una boda. Entonces, haríamos todo lo posible para pertenecer a ese grupo. Si vamos, otro ejemplo, si vamos a entrenar a fútbol, a jugar a fútbol, iríamos con pantalones cortos, con chándal y no con tejanos. Bueno, no me enrollo más. Definidos estos conceptos, me gustaría responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué hemos elegido o he elegido el deporte como una vía para la cohesión social? Imaginemos que una persona de Pakistán, digo de Pakistán porque he nacido allí, viaja de Pakistán aquí a España en busca de una vida mejor y resulta que empieza a vivir en el barrio del Raval. Como ya sabemos, como he dicho antes, que un barrio del Raval es una zona multicultural y tal. ¿Qué ventajas tendría esta persona y desventajas? Ventajas muchas. Una de las ventajas que tendría sería que podría moverse por la zona del equipo del Raval. Y la segunda foto que quería enseñar, que es la más importante, esta. Esta foto, se tomó esta foto antes del día 14 de agosto, antes de empezar un partido entre Pakistán y Asia. Como vosotros, muchos de vosotros ya conoceréis un poquito la historia, que Pakistán e India... Nosotros somos el Fútbol Club Barcelona. Antes he cometido un error gravísimo hablando con un compañero. Digo, yo soy del Barça, me contesta, yo también, evidentemente. Aquí, todos aquí. Me parece que nunca más lo diré. Bien, entonces, detrás del Barça, lo he dicho muy bien antes, de que no solamente la realidad Barça, y que está bien, esto vende muchas cosas, pero realmente hay unos valores importantes que son los que no nos arrepentirán bien. Pero nuestra idea arranca de que el hockey es muy conocido en India, en Pakistán, y entonces llevamos mucho tiempo detrás de la posibilidad de que estos, sobre todo los niños, personas mayores, más complicado, vengan a jugar con nosotros y compartir lo que ya mis compañeros han dicho. Pues bien, 20 de mayo de 2011, 23 de mayo del 2012, celebramos casi un año de estar aquí juntos de nuevo, y entonces este año, pues aquí veréis un equipo. A ver, si el año pasado nos dicen que tenemos un equipo de chicos de oriundos de familias, fundamentalmente de Pakistán, pues no nos lo creeríamos. Arranca la idea de que aquí se reúnen muchas instituciones, y entonces una, al final acaba, y como siempre, como no hace siempre, se nos acerca una señora y nos dice: soy de una asociación de mujeres pakistaníes, y bueno, realmente donde estén las mujeres, que se quiten cualquier otra iniciativa. Bien, nos propone una cosa emocionante que a nosotros no nos gustó muchísimo, la posibilidad de que las mujeres jugaran a hockey, nos encantó. Bien, nos se tiró adelante y jugaron sus hijos, también está muy bien, ¿no? Y entonces el proyecto también era que jugaran las niñas. Las niñas, por favor, las niñas. Al cabo de unos días nos llega una película preciosa que si la tenéis en YouTube, os recomiendo por favor que la apuntéis. Esa es un ejercicio fantástico para limpiar los ojos, es un ejercicio de llorar un poco sentimentalmente y sinceramente, donde aparece pues, una pequeña historia donde en India aparece la posibilidad de que las niñas jueguen a fútbol. Es fantástico, es precioso y por favor yo recomiendo que la vieis. Nosotros no hemos tenido esta posibilidad, hemos sido incapaces. Fuimos a una escuela de la asociación Saja, la que agradecemos muchísimo que nos pone en marcha. Una escuela de niñas, llego allí y me dice, ¿quién quiere jugar con el base? Todas las niñas levantan la mano. A hockey, que las bajan. Querían jugar a fútbol. Hasta las niñas querían jugar a fútbol. Bueno, en fin. Pero de todas maneras fue interesante. No, estamos en ello, no hemos conseguido aún hacer un equipo de chicas, de mujeres. Pasa ya a la siguiente. Bien, aquí tenemos esto quizás una de las cosas que nos ha hecho ilusión. Tenemos ya nuestros jugadores jugando nuestros propios equipos. Las gafas las pone él, las camisetas las ponemos nosotros. Y el estilo, pues yo creo que es el estilo que con esto es fantástico. Y por último, se pone para la siguiente. Y esto pues, ya es un equipito mezclado las edades. Y entonces lo que quería hablar es de lo siguiente. Pasa por favor ya la última, que es hablar del mito de la transversalidad.
A ver, aquí podemos hablar de muchas cosas, de nuestras experiencias. Podemos estar contentos. Contento la ciudad por tener esa experiencia. Contento el Barça por tener un equipo. Contentos todos estos, pero evidentemente, esto, si no hay, y aquí yo creo que el moderador y el nexo de la universidad y el conocimiento, pues eso es lo que nos tiene que reunir. Señores, si no hay transversalidad, si no aportamos cada uno lo que sea. Nosotros qué sabemos, nosotros sabemos enseñar a jugar a hockey. Pero necesitamos a alguien del territorio que nos diga en este campo, alguien de también, quizás, por ser concretos, servicios sociales, que nos digan por aquí sí, por aquí no, y tal. Porque si no, ¿qué ocurre? Mira, nosotros por la mañana, cuando nos intentamos llevar a los niños a jugar a hockey, llegan tarde, algunos faltan y tal. Las familias, les cuesta, lo han explicado muy bien. La asociación de vecinos nos ha dejado un campo, perfecto, pero aquí también se acaba la iniciativa. Nuestro equipo, fantástico, pero tampoco acaba trasladarse Barcelona, distancias, precios, esas cosas. Señores, desde luego, estas experiencias que vamos marcando entre todos, si no tenemos la transversalidad, esto con lo que se nos llena la boca a todos de colaborar, cada uno en lo que se va a hacer, se quedarán iniciativas muy bonitas que podemos ir contando, pero no avanzaremos gran cosa. Yo creo que este es el reto y que a partir de aquí lo que tenemos que hablar, no solamente, como muy bien ha dicho, de que está muy bien que nos conozcamos, pero también está bien de que trabajemos en conjunto. Solo quería acabar con una cosa que ya se ha iniciado. A ver, si nosotros hablamos de un grupo cohesionado, de un grupo con un líder, con un grupo incluso con su punta de violencia controlada, con sus colores, donde se diferencian unos de otros, donde quieren ganar, donde hay signos, donde hay detalles, pues estamos hablando o de una banda callejera o de un equipo. Nosotros lo que queremos, y creo que esto es una de las alternativas de lo que antes he comunicado, de esta ciudad tan peligrosa como puede ser, o tan